un riesgo de recesión mundial que se está previendo para este año 2023. Vamos a hablar de economía hoy. El riesgo de una recesión mundial en el año 2023 a causa de que aumenta en medio de alzas simultáneas de las tasas de intereses, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial por crisis financiera en las economías de desarrollo. El crecimiento mundial se está desacelerando, está disminuyendo de manera abrupta y es posible que se produzca una mayor en los países de la Unión Europea. Chile y Colombia, entre los países con inflación más alta de América Latina, solo nos superan Venezuela, Argentina y Cuba en la región. Ante una recesión, la pregunta es, ¿cómo enfrenta la iglesia? ¿Cómo la iglesia enfrenta una recesión mundial que va a afectarnos a cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos avanzar en medio de un mundo lleno de dificultades, lleno de conflictos? Pero, diga conmigo, pero la Biblia nos habla de varias crisis económicas que tuvieron que vivir, especialmente hambre en la tierra. Y yo quisiera invitarlos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 10. Génesis, capítulo 12, versículo 10. Y leo la palabra en el nombre del Señor. Dice: hubo entonces hambre en la tierra. Estoy en Génesis, primer libro de la Biblia. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora, diga conmigo, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora, diga conmigo, ahora. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Tremendo eso, ¿eh? Di que eres mi hermana, que es una mentira, para que me vaya bien por causa tuya. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criada, asna y camello. Tiene que haber sido muy linda, tanto que dieron. Yo he sido bendecido por Jessica, pero no tanto. Se le ve lindo ese celeste. Ya. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer
con todo lo que tenía. O sea, Abraham sale de su tierra, va a la tierra de Egipto, hay hambre en la tierra, y él sale de Egipto literalmente con asno, con vacas, con criadas. La Biblia dice en el capítulo 13 de Génesis: subió pues Abraham de Egipto al Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces la pregunta es: ¿Cómo Dios se la arregló para bendecir a su pueblo? No pierda de vista esto. Hay hambre en la tierra, hay hambre en la tierra, hay recesión. Pero ¿cómo Dios, el que creó los cielos y la tierra, cómo Dios se las arregla para proveer a su pueblo? De manera sobrenatural, de manera increíble, ¿verdad? Abraham entra con su familia, con las manos vacías, sale con las manos llenas. En medio de una recesión, en medio donde hay problemas económicos, ellos dejan su tierra y podemos ver que hay una bendición con propósitos. Hay necesidades en el mundo, pero tú y yo tenemos un Padre que cuida de nosotros. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo creemos en el reino de Dios. ¿Cuántos creen en el reino de Dios? Entonces, algo sucede cuando hay problemas económicos, vienen oportunidades, vienen promociones en el trabajo, en tu empresa, en diferentes necesidades. Dios se mueve extraordinariamente en favor de tu vida. Como Dios diciendo: esta es mi oportunidad para mostrar mi gloria. Entonces, en medio de esta crisis, Dios quiere mostrar su gloria. No está muy convencido. En medio de crisis económica, Dios quiere mostrar su gloria. Imagínense, ellos llegan a Egipto con nada, vienen huyendo del hambre. ¿Y cómo salen de Egipto? Ricos. Ahora, si la Biblia dejó esto escrito, el libro sagrado, y el Espíritu Santo usó para que quedara esta palabra en la Escritura, es para recordar lo que dice Pablo: todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, todo lo que está escrito es para que tú y yo lo vivamos, para que tú y yo podamos poner toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él tuvo oveja, vaca, asno, siervo, criada, asna y camello. ¿Y Dios a quién usó? Dios usó a su esposa. Llamó la atención su esposa. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Que bendijeron a Abraham. Le hizo bien por causa de su mujer. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Entonces, Dios usó la belleza de Sarai para enriquecer a Abraham cuando hay hambre en la tierra. Ahora, no siempre el mismo modelo. Dios tiene diferentes modelos. Dios tiene diferentes maneras para ayudarnos. Dios tiene diferentes maneras para manifestar su gloria. Y hay otro hambre en el libro de Génesis, capítulo 26. Y quiero mostrárselo. En el libro de Génesis, en el capítulo número 26, donde la Biblia habla de Isaac. En el libro de Génesis, versículo 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, otra hambre. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Dónde se fue? A donde los filisteos, ¿verdad? Pero mire el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. El mismo problema. Respondió él: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Rebeca también era una mujer muy hermosa.
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Ahimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Ahimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Ahimelec le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiéramos traído sobre nosotros el pecado. Entonces Ahimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra de los filisteos, y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy, muy poderoso. Aquí vemos otro modelo. Llegan también a la tierra de los filisteos, hay hambre en la tierra. Ocurre el mismo caso con Abraham, también Isaac hace lo mismo que su papá, hace pasar a su esposa por su hermana, pero la Biblia dice, y aquí es donde veo a Dios metido en el asunto, que el rey de Gerar vio por su ventana, ¿verdad?, que Isaac acariciaba literalmente a Rebeca. Entonces se dio cuenta que no era su hermana. Entonces él va y lo confronta y le dice: ¿por qué no hiciste esto? Entonces también en esa tierra vemos a Isaac sembrando la tierra, y el producto de esa tierra, una tierra seca, no hay agua, pero una tierra seca, una tierra árida, él siembra y cosecha al 100 por 1. O sea, él tira una semilla y se multiplica por 100. Y también en las condiciones de que hay hambre en la tierra, hay deuda, hay conflicto, no podemos pagar los arriendos, no podemos pagar la casa, no podemos pagar la cuota del auto. Entonces los problemas de una crisis, de una recesión, afecta a todo el mundo. Pero tú y yo tenemos un papá grande en los cielos. Tú y yo tenemos un Dios poderoso, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros? Él tiene cuidado de ti y de mí. Y si Él cuida las aves del cielo, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Que le servimos, que venimos a la iglesia, que buscamos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo no va a cuidar de ti y de mí? Caerán mil, despedirán a mil y 10,000, pero a ti no te toca, porque Dios tiene propósito con tu vida, Dios tiene planes con tu vida para hacer algo glorioso, algo maravilloso. Señoras y señores, hermanos y amigos, en medio de la recesión, Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar su poder. En medio de la necesidad, Dios se quiere mover. ¡Hey! Dios se quiere mover. A veces tú y yo caemos en un sistema muy natural. Esto es lo que gano, esto es lo que gasto. Esto es lo que gano, esto es lo que gasto. Esto es lo que gano, esto es lo que gasto. Y entramos en una economía natural. Cuando Dios quiere abrir las puertas y las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre abunde. Entonces tú y yo a veces caemos en esto de una economía natural. Si hay recesión y está afectando a Chile, no va a afectar a nosotros, pero es ahí donde Dios manifiesta su gloria, es ahí donde Dios manifiesta su misericordia. Si yo hubiera pensado que íbamos, que un año 2023 la economía, la inflación iba a crecer, si yo lo pienso de manera humana, yo jamás me habría metido a una operación tan grande como esta. Jamás, por sabiduría, por prudencia,
por ti, no por inteligencia, jamás me habría metido. Pero tú y yo servimos en un reino donde Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los Señores, y Él te impulsa en tiempos difíciles para manifestar su gloria. Y en los meses de enero, febrero y marzo, Dios nos dio la oportunidad para poder construir todo esto en 3 meses. En 3 meses Dios nos dio la oportunidad. Nos quedan algunas colitas por pagar, pero pan comido, Dios se manifestó en los meses de enero, donde todo Santiago se va de vacaciones, donde la gente se lleva los diezmos, la gente se lleva la ofrenda, pero esta iglesia fue responsable, asumió la responsabilidad y fueron fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. En los momentos difíciles llegamos a una casa nueva. En los momentos más difíciles llegamos a casa nueva. Wow, tremendo. Ahora quiero poner esto en su corazón: en los momentos más difíciles Dios se quiere glorificar. Se lo dice un ferretero. Si yo no podría hablarle de esto si yo no lo he vivido, pero sé de lo que te estoy hablando. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, yo tomo la palabra de David: hubiésemos desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios acá en Cerrillo, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Voy a ver un día ahí arriba en los cielos la bondad de Dios, pero Dios me está invitando a que yo la vea aquí abajo en la tierra, que tú la veas en tu población, que tú la veas en tu lugar de trabajo. Hubiéramos desmayado, hubiéramos decaído. Las noticias no son buenas, la violencia, cómo ha crecido la maldad, pero hubiésemos desmayado. Pero sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Él nos protege, Él nos ayuda y Él nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Imagínense, a Abraham le dieron todo. En el caso de Isaac tuvo que trabajar. Isaac tuvo que trabajar la tierra. Pero ¿dónde estuvo el milagro de Isaac? Que lo que sembraba se multiplicaba por 100. Y eso es increíble. Imagínense, una lechuga, 100 lechugas. Un tomate, 100 tomates. Entonces yo veo a Dios metido en el asunto. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tú y yo tenemos? Es que mi economía es natural. No creo que Dios me ayude. Y aquí Dios ayudó a Abraham cuando había hambre. Dios ayudó a Isaac cuando había hambre. El sueño del faraón, 7 años viendo a las vacas flacas y las vacas gordas, también hambre en la tierra. Y Dios, ¿a quién levanta? A José. Y José es el hombre. José. Y José halla gracia delante los ojos del faraón. Y eso quiero declarar en esta mañana: tú vas a hallar gracia. ¿Cuántos lo creen? Tú vas a hallar gracia. Donde tú entres, tú vas a hallar gracia. Gente te va a ayudar, gente te va a bendecir. La percepción de la gente hacia ti va a ser extraordinaria, va a ser gloriosa. Y tú vas a ver los milagros de Dios, porque esta es una generación del favor de Dios. Esta es una generación del favor de Dios, donde Dios manifiesta su gloria, donde entramos en una oficina y la atmósfera cambia por causa tuya, porque ahí entró un hijo del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Ahí entró una hija del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. ¡Wow! Esta iglesia debía haberla hecho en los 30 años hacia atrás, cuando la economía de Chile era número uno. En los gobiernos de Lago, de Frei, Piñera,
y de nuestra compañera. La economía crecía. A lo mejor ahí debimos haber hecho grandes cosas. Pero ¿quién se llevaría la gloria ahí? Es que la economía de Chile está bien. Es que apareció la clase media. Pero aquí Dios se lleva la gloria. Porque pareciera imposible poder lograrlo. Pareciera difícil poder lograrlo. ¿Cómo podemos lograr algo tan grande? ¿Cómo lo podemos hacer en los momentos más difíciles de la economía de Chile, de los últimos 50 años? Vamos a celebrar 50 años. Y vamos a orar para que Dios ponga perdón en cada uno de nosotros. Que podamos perdonarnos unos a otros. Que se perdone el de la derecha con el de la izquierda y de la izquierda con el de la derecha. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos generaciones, si Cristo no viene antes. Entonces tenemos que ser gente sabia, gente importante que pueda llevar el plan y el propósito de Dios. En estas dos hambres, Dios intervino. La pregunta es, ¿por qué Dios no puede intervenir hoy? ¿Por qué Dios no puede intervenir hoy en tu empresa? ¿Por qué no puede intervenir hoy en tu negocio? Dios lo quiere hacer. Él se quiere manifestar. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 35. Vamos a ponerlo ahí, por favor. Éxodo 35, 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Moisés recibe una orden de Dios, construir el tabernáculo. Y la Biblia dice que Dios, no es la economía de la nación, sino que Dios impulsó, literalmente, el corazón lo estimuló. Dice que a todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad para traer las ofrendas al templo. No depende de la economía de una nación, depende de tu corazón, de mi espíritu de buena voluntad, de entender que esta es casa de Dios y puerta del cielo, y que va a llegar Pedro, Juan y Diego y se van a convertir y van a recibir y van a ser impactados. Y es un privilegio que yo sea parte de esta obra, que yo sea parte. Tal vez no predico en un púlpito, pero mi diezmo está predicando, mi ofrenda está predicando para llevar la palabra de Dios en diferentes lugares. Busqué algunas versiones para poder entender esto. Todos los que se sintieron movidos por un impulso de generosidad volvieron con ofrendas al Señor para que se construyera la tienda del encuentro. Otra versión: todos aquellos con el corazón motivados y el espíritu conmovido regresaron con ofrenda sagrada. Otra versión: todos los que deseaban y que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo. Su corazón se estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, porque detrás del querer, detrás del hacer, está el Señor. No eres tú, es Dios quien te impulsa, es Dios quien te estimula. A veces miráis a tu marido o tú miráis a tu esposa que no sepa que lo que voy a dar, pero somos estimulados no de manera exterior, sino que somos estimulados de manera interior, que no se ve, porque de repente quisiéramos dar y que nos vea la gente, pero lo verdadero está de adentro del corazón. Lo que está dentro de tu corazón. Y la Biblia dice que Dios estimula eso. Dios pone buena voluntad.
Una hermana en otra congregación me decía: pastor, llevo tantos años con usted sirviendo al Señor, años, no me deje fuera en ese proyecto, tengo varios departamentos, el Señor me pidió uno, lo voy a entregar para el Señor. Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Cuando me muera no me voy a ningún departamento para el cielo, así que quiero que este departamento lo voy a entregar para que construyamos ahí en la avenida Américo Vespucio 2701, y tengo el comprador también. Mi hijo va a comprar el departamento. Ella fue estimulada. Dios le dio, ¿qué cosa? Buen anhelo en su corazón. Y esta hermana, que yo la conozco hace muchos años, siempre ha sido estimulada, siempre. Pero yo he visto cómo sus hijos, cómo sus nietos, su familia, es tremendamente bendecida por Dios. ¿Cómo Dios sabe a quién estimula? ¿Cómo Dios sabe a quién? Porque Dios tiene proyectos, porque Dios tiene propósitos. No es solamente que yo doy una ofrenda para el Señor, sino que Dios está mirando mis generaciones. Dios está viendo a mis hijos. Cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, la Biblia dice esos 3 meses que él fue bendecido y toda su casa fue bendecida. Le nacieron hijos, le nacieron 8 hijos, le nacieron nietos y todos fueron bendecidos, porque alguien le abrió las puertas a la presencia de Dios. Arca, el arca simboliza la presencia de Dios. Vino todo varón a quien su corazón estimuló. Diga conmigo: estimuló. Mire lo que dice Éxodo 36:6. Éxodo 36, 6 y 7. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Versículo 7. Pues tenían materiales abundantes para hacer toda la obra y sobraba. Cuando uno lee este capítulo, uno ve en este capítulo, De manera literal, en el libro de Éxodo, cómo Dios llamó a Bezael y Dios lo llenó de sabiduría para construir el templo. Cómo se mezcla la sabiduría, cómo se mezcla la generosidad, cómo se mezcla el tener conocimiento para poder llevar una obra como esta, para poder llevar adelante. No es solo dinero, hay sabiduría, hay inteligencia, hay capacidades. ¿Y cómo se relaciona la ofrenda con lo que es la sabiduría? Salomón estaba en Gabaón y ofreció 1000 holocaustos. Esa noche Dios lo despertó y le dijo: ¡Salomón! Y Salomón dijo: ¿qué? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Porque Dios no quedó indiferente a un rey como Salomón, que estuvo todo un día ofreciendo holocaustos para Dios, sacrificios para Dios, y nadie le puede ganar a Dios. Entonces Dios lo despierta y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, porque no puedo quedar indiferente a tu generosidad, no puedo quedar indiferente al estímulo de tu corazón, al anhelo de tu corazón. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos testimonios hay de gente que Dios le ha dicho: pídeme lo que quieras que yo te dé? Cuando tenemos en la Biblia, y aparece 2 veces en la Biblia, cómo Dios despierta a Salomón. Lo despertó: despierta, lo que quieras, pídeme. ¿Y sabe lo que él dijo? Dame sabiduría, dame sabiduría. Porque se unen generosidad con sabiduría. A veces vamos al restaurante y la persona que nos atiende muy bien, correctamente, con agilidad, cuando nos viene a cobrar la cuenta, dice: ¿podemos agregar el 10%? ¿Cómo no? Sí, por favor. Y él solo nos atendió. Y a veces gastamos, no sé, 80 mil pesos, 100 mil. Y lo primero que él nos pide es la propina.
Y yo vengo a la iglesia a adorar al que vive, al que me ha reservado una salvación tan grande, al que me sanó, al que me liberó. Y cuando pedimos la ofrenda damos 1,000 pesos. Yo digo, Dios mío, Moisés, Dios lo mandó a hacer el tabernáculo. El tabernáculo. Pero Moisés tuvo que decir, paren, basta, no den más. Entonces la pregunta es, ¿por qué hombres como Moisés pueden llegar a decir, paren, basta, no den más? Porque se hacen las cosas de manera correcta. Porque si estaba sobrando, la pregunta es, ¿para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir pidiendo? Yo recuerdo cuando estuve los primeros años de la radio, yo invitaba por la radio a que me apoyaran. Y teníamos al Betito en la Plaza Maipú. Ahí va a estar el Betito recibiendo su ofrenda. Y debo haber estado por lo menos unos 8 o 10 años animando a la gente cuando predicaba en las noches, pidiendo ofrendas por la radio. Me trataron de sinvergüenza, de ladrón. Me dijeron 1,000 cosas. Pero había que pagar el precio. Tenía una iglesia no tan grande, pequeña, pero creía en cosas grandes. Y Dios a través de la radio estimulaba a la gente. Dios a través de la radio, la gente se estaba quedando dormida. Y yo daba una cuenta de ahorro del Banco del Estado, me acuerdo. Y un día dije, Señor, ya estoy cansado, no voy a pedir más plata por la radio, ya no. Y dije eso. Y al otro día, una mujer que tuve la oportunidad de conocer de Concepción, tenía una joyería, Mauricio, algo así de Paricio, en toda la esquina en Concepción. En toda la esquina, ella era la dueña y ella me escuchaba en las noches. Y ella fue impulsada por Dios para enviar una ofrenda importante esa noche. Y cuando yo vi esa ofrenda, yo decía, Señor, tú estás metido en esto. Tú me ayudas. Tú tocas la gente. Tú impulsas la gente. Pero llegó un momento que empezamos a crecer. Y dijimos, ya nunca más vamos a pedir dinero por radio. Porque hay etapas, hay procesos. Hay etapas, hay procesos. Cuando uno es pequeño, hay etapas, hay procesos. Pero llegó un momento en que ya no necesitábamos pedir ofrendas por la radio, sino que Dios a través de la propia iglesia ahora nos daba para comprar la radio. No para arrendar, sino para comprar la radio. Pero hubo un proceso al principio, donde había que pararse, recibir las balas. ¡Ah! Pero alguien tenía que pagar ese precio. Y empezamos a comprar la radio. Ayer en Temuco un hermano, un pastor me decía, usted no sabe, pastor, acá en el sur de Chile, cómo pastores se atrevieron las iglesias a comprar radios. Porque lo escuchaban a usted en la noche, usted los motivó. Usted los impulsó. Y hoy día hay radios evangélicas por todos lados. Por todos lados. Cuando antes solamente arrendábamos. Hay un momento donde Dios dice, ahora hay otro modelo. Dios va a bendecir a la iglesia. Dios va a bendecir al pueblo. Y el pueblo en gratitud va a traer sus diezmos. Va a traer sus ofrendas. Y Dios los va a bendecir. ¿Cuántos lo creen, hermano? Miren lo que dice Primera de Crónica 29:1. Primera de Crónica, David. David se está muriendo. David se está muriendo. El rey David se está muriendo. Miren lo último que hace David. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra es grande. Cuéntense conmigo, la obra es grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Versículo 2. Yo con toda mi fuerza
He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedra de unice, piedra preciosa, y etcétera, etcétera, y piedra de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de esto, diga conmigo, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mí. ¿Cuánto lee nuestro Dios? Una versión dice: usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Segunda versión dice: como con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de mi Dios. Y la última: con mucho sacrificio he juntado para construir el templo de mi Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, dice una versión, ahora debido a la devoción que tengo. Otra versión: es tan grande mi amor por este templo, para mi Dios. Y la última: por amor al templo de mi Dios, aparto, reservo, pienso. David se está muriendo, y lo último que David hace es una ofrenda, y motiva a todo el pueblo a ofrendar para la casa del Señor. ¿Cómo somos estimulados? ¿Cómo Satanás ataca a la iglesia cuando se habla de dinero en la iglesia? Porque el gobierno, todos los bancos no le prestan dinero a la iglesia. Entonces la iglesia se mueve con recursos propios. Un colegio, para ¿cómo se sustenta el colegio? Pagando matrículas. ¿Cómo se sustenta una universidad? Pagando matrículas. ¿Cómo se sustenta el partido Católica Colo Colo ayer? Malo el partido. Con entradas, pagando una entrada para entrar al estadio. ¿Cómo se sustenta la película Matrix 4? Con una entrada para ir al cine. Entonces la pregunta es: ¿cómo se sustenta la iglesia? No la apoyan los gobiernos, no la apoyan los bancos. Entonces la iglesia tiene que crear sus propios recursos. Pero Dios nos dio a través de la palabra, nos muestra que somos motivados por el Espíritu del Señor y podemos hacer cosas grandes y podemos hacer cosas extraordinarias sin la banca, sin intereses. Podemos hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Y yo creo que este es el principio de cosas más grandes que Dios quiere hacer, de cosas más extraordinarias que Dios quiere hacer. A la iglesia no le ayuda a nadie porque no lo necesita. Tenemos a un Dios dueño del oro y de la plata. Tenemos a un Dios que lo tiene todo en su mano para bendecir a su iglesia, para darle a su iglesia, para proveer a su iglesia. Dependemos del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. No dependemos de los gobiernos, no dependemos del sistema de los sistemas económicos, no dependemos del sistema de los bancos. Dependemos del Dios Todopoderoso. Por eso venimos delante de Él y nos arrodillamos y le decimos: Señor, provéenos, toca los corazones para que podamos lograr los objetivos. Todo esto es por la fe. Mi apellido es Chaparro, mi apellido no es Errázuri. Mi apellido es Chaparro. Algunos me dicen Chamorro, Chapurro. Vengo de una familia del sur, hijo de un minero del carbón. Todo esto es por la fe, por creer en Dios. Y ese ha sido mi pecado, creer en Dios y motivarlos a ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, y que no hay otra manera. Y termino con esto, que suba el coro. ¿Cuántos están preparados para oír esta palabra? Deuteronomio 8:11 dice así: cuídate, diga conmigo, cuídame, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire lo que produce. Vamos a los. Mire lo que produce
cumplí su mandamiento, cumplí su decreto, cumplí sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire cuál es el resultado. Si tú haces la voluntad de Dios, mire cuál es el resultado. Vamos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas de 10.000 UF. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres sea tengo. Pero si yo hago la voluntad de Dios, se me aumenta. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comidas que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, y aquí está el problema, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Déjela ahí. La Biblia no dice que tú lo dices con tu boca. Mi poder y la fuerza está en mis manos, sino que el Señor dice: no digas en tu corazón. Y sé que eres súper inteligente para no decirlo, pero sí para pensarlo. Y pensamos que todo esto lo hice. No soy tonto para decirlo con la boca, pero sí lo pensamos con el corazón. Esta empresa es mi fuerza. Este negocio es mío. Mi sabiduría, mi fuerza. Y mi mano me han traído esta riqueza. Por eso la Biblia dice: cuida tu corazón de toda cosa guardada. Porque a veces no lo decimos. Uno ve una tu casa y dice: mucho esfuerzo. Cuando ha sido Dios que nos ha bendecido. Mira lo que dice el versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Quién me da el poder? ¿Para hacer qué cosa? No le tenga miedo. ¿Para hacer qué cosa? Dice: yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Y cuál fue el pacto? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él nos bendice, Él nos ayuda. No digas en tu corazón. No lo decimos de labio, pero sí nuestro corazón lo grita. Todo esto que tengo. Nabucodonosor miró todo y dijo: esto es mi poder. Por eso mi oración de cada mañana: Señor, hazme un hombre humilde, aunque tú me quieras bendecir, ayudar. Porque no soy un ángel del cielo, no soy un querubín, no soy arcángel, soy un hombre. Tengo que crear mis propios sistemas de defensa para guardar mi corazón. Lucas 6:38. Dice así: dad, me hubiera gustado que hubiera llegado ese versículo hasta ahí nomás. Dad, no más, dad. Pero él dice: dad, y esto dijo Cristo: dad y se os dará. ¿Cómo dice?
dad y se os dará. ¿Y qué se nos va a dar? Medida. Diga conmigo, buena. Apretada. Remecida. Y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si sembramos generosamente, cosecharemos generosamente. En el literal, o sea, después de recargar los granos, los sacos, se sacuden para que haya más espacio y así puedan cargar más fruto. O sea, haga cuenta que esto es, se llena la bolsa y después uno hace esto con la bolsa para que caiga más. Eso es lo que Dios quiere decir. No es el vaso medio lleno, es rebosante. ¿Cuánto digo conmigo? Rebosante. Y Dios lo quiere derramar sobre la iglesia. Los tiempos son difíciles, pero Él no cambia. El de ayer es el de hoy. Yo cambio, pero Él no cambia. Él nos dio la promesa, Él nos bendice. Y yo quiero orar en esta mañana para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios haga camino donde no hay camino. Yo me imagino los que cantan, los servidores. Imagínense, ellos sirven en la iglesia. A eso súmale, fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Dios mío, no tienen techo. Porque aparte que sirven al Señor. Porque de repente pensamos que mi servicio es suficiente. Pero no es suficiente. Si yo quiero traspasar, si yo quiero ir más allá. Y a veces pensamos que mi servicio es mi diezmo. Dios es fiel. Dios tiene mil maneras para bendecirte, mil formas para ayudarte. Póngase de pie. Yo quiero orar por una bendición. Quiero orar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir esta mañana? Dios te ha traído en esta mañana porque Él te quiere bendecir, te quiere ayudar. Tal vez hay gente que aquí ha quebrado, tal vez aquí hay gente que está con problemas de deudas. Tres personajes llegaron a la cueva de Adulán: los endeudados, los afligidos y los quebrantados. No quiero decir, levanten la mano los que tienen deuda, porque todos nos faltaría mano. Pero la unción que hay aquí esta mañana va a pudrir mi yugo y Dios se las va a arreglar para ayudarme, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con José, como lo hizo con todos los hombres relevantes a la Escritura. Quiero que oren conmigo, quiero que repitan la oración, quiero que lo crea. No solo repita, crea que algo grande me va a suceder este año. Y lo que nunca he visto en mi economía, la voy a ver este año. En los momentos más difíciles, Dios me va a ayudar. Dios se va a glorificar. Ore conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús. Señor Jesús. Esta mañana. Esta mañana. Bendita mañana. Bendita mañana. Te necesito. Te necesito. Más que el agua. Más que el agua. Más que el aire. Más que el aire. A ti te necesito. A ti te necesito. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Tú eres el Dios de Abraham. Tú eres el Dios de Abraham. Tú eres el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de Jacob. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y yo vengo en esta mañana. Y yo vengo en esta mañana. Te necesito. Te necesito. Más que el agua. Más que el agua. Más que el aire. Más que el aire. Necesito el
toque divino. Necesito el toque divino. Dame de tu bendición. Dame de tu bendición. Dame de tus promesas. Dame de tus promesas. Que son fieles y verdaderas. Que son fieles y verdaderas. Quita toda pobreza. Quita toda pobreza. Atamos la miseria. Atamos la miseria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. 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 Toda miseria. Toda miseria. La ato. La ato. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y la echo fuera en el nombre de Jesucristo. Manifieste su gloria. Manifieste su gloria. En tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder. En tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Para lograr objetivos. Para lograr objetivos. Para llegar a las metas. Para llegar a las metas. Para ir más allá de la lógica. Para ir más allá de la lógica. Para ir más allá de lo común. Para ir más allá de lo común. Somos diferentes. Somos diferentes. Tenemos fe. Tenemos fe. Me ha dado la fe. Me has dado la fe. Somos distintos. Somos distintos. Somos diferentes. Somos diferentes. Jesús se lo dijo a una mujer. Jesús se lo dijo a un ángel. Mujer. Mujer. Grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Hágase contigo como quieras. Hágase contigo como quieras. Hágase contigo como quieras. Y en esta mañana yo declaro. Y en esta mañana yo declaro. Donde hay fe. Donde hay fe. Hágase contigo como quieras. Hágase contigo como quieras. Como quieras. Como quieras. Donde hay fe. Donde hay fe. Hágase contigo. Hágase contigo. Como quieras. Como quieras. Un centurión. Un centurión. Le dijo a Jesús. Le dijo a Jesús. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi criado será sano. Y mi criado será sano. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a mis soldados. Y yo le digo a mis soldados. Que vengan. Que vengan. Y ellos vienen. Y ellos vienen. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi criado será sano. Y mi criado será sano. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Nunca he visto tanta fe. Nunca he visto tanta fe. En un centurión. En un centurión. En un gentil. En un gentil. El centurión no era hebreo. El centurión no era hebreo. Él era romano. Él era romano. Pero él dijo, nunca he visto tanta fe. Pero él dijo, nunca he visto tanta fe. En esta mañana. En esta mañana. Funcionamos bajo autoridad. Funcionamos bajo autoridad. Funcionamos bajo autoridad. Funcionamos bajo autoridad. Lo que sembramos cosechamos. Lo que sembramos cosechamos. Porque funcionamos bajo autoridad. Porque funcionamos bajo autoridad. No soy independiente. No soy independiente. Estoy sujeto. Estoy sujeto. Estoy sujeto. Estoy sujeto. Funciono bajo autoridad. Funciono bajo autoridad. Y yo le digo a mis soldados, ven y ellos vienen. Yo le digo a mis soldados, ven y ellos vienen. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi criado será sano. Y mi criado será sano. Y yo declaro la palabra. Y yo declaro la palabra. Yo declaro la palabra. Yo declaro la palabra. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Dios sane tu economía. Dios sane tu economía. Vamos, Dios sane tu economía. Dios sane tu economía. Declárelo en esta mañana. Dios sana mi economía. Dios sana mi economía. Señor, prospérame. Señor, prospérame. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Ayúdame. Ayúdame. Te necesito. Te necesito. Que tú me ayudes. Que tú me ayudes. Para lograr los objetivos. Para lograr los objetivos. Hay tanto que hacer en Chile. 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 Provéenos. Provéenos. De manera sobrenatural. De manera sobrenatural. De manera poderosa. De manera poderosa. De manera ungida. De manera ungida. Úngeme en esta mañana. Úngeme en esta mañana. Para algo bueno. Para algo bueno. Úngeme en esta mañana. Úngeme en esta mañana. Levante su mano un minuto. Vamos, levante su mano. Señor, lo que yo he recibido de gracia, se lo doy de gracia. Así como tú me has bendecido a mí, Señor, bendícelos a ellos. Tu palabra dice, imitad la fe de vuestro pastor. Así dice la palabra. Imitad la fe de vuestro pastor. Imitad la fe de vuestro pastor. Y tú me has dado fe. Y lo que yo he recibido por gracia, te lo doy de gracia. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Vamos, recíbelo. Recíbelo en esta mañana. Lo que yo he recibido por gracia, te lo doy de gracia. Vamos, ahí está. Ahí está, recíbelo. Recíbelo por fe. Ahí está. Ahí está. Recíbelo por fe.
lo que me has dado de gracia, te lo doy de gracia. Amén. ¿Sabe? Quiero hacer algo guiado por el Señor. Si hay personas aquí quebradas, quebradas, no estoy hablando de quebrantamientos espirituales, quebrada económicamente, que tienen problemas económicos graves, quiero que vengan para acá. Solo para esas personas. No creo que va a pasar toda la iglesia. Solo personas que están quebradas, que dicen, mi negocio está mal, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Quiero que vengan. Solo para personas que dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy desesperado. Dios es mi última solución. Nuestra iglesia se llama Cristo, tu única esperanza. Vamos a pedirle al Señor. Esta palabra, yo iba a predicar otra palabra. Yo iba a predicar cuando el hombre bajó de Jerusalén y lo agarraron uno y lo dejaron medio muerto. Ese mensaje iba a predicar. Pero ayer Dios me cambió la palabra y dice, quiero que predique esta palabra. Y Dios te trajo hoy para que tú creas de lo que Dios va a hacer. Porque tú ya lo hiciste todo, pero ahora es lo que Dios va a hacer. A veces cuando nosotros decimos ya no puedo, ahí comienza Dios, ¿verdad? Cuando dice yo no puedo, pero ahí comienza Dios, ahí comienza el Señor. Y vamos a pedirle a Él que Él haga algo sobrenatural, porque eso es lo que necesita, algo sobrenatural, que solo Dios lo puede hacer, nadie más, solo Dios lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, sé que para ti no hay nada imposible. Vivimos en el mundo, con las reglas del mundo, pero no somos de este mundo. Tú nos has llamado a ser hijos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Las malas decisiones muchas veces nos han llevado, Dios, a quebrar, a perder lo que tanto nos ha costado. Pero tú eres un papá amoroso. Tú eres un Dios maravilloso que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y yo te pido en esta mañana por cada uno de ellos. A la mayoría no los conozco, pero no es lo que importa. Tú los conoces. Tú conoces su realidad. Esta mañana cambia su realidad en el nombre de Jesús. Cambia su realidad en el nombre de Jesús. Tú conoces la realidad de cada uno de ellos. Yo te pido, cambia su realidad y crea condiciones favorables. Crea condiciones favorables. Crea condiciones favorables. Y que esta semana te vean a ti, Señor. Que esta semana te vean a ti, Señor, moviéndote, Señor, en favor de ellos. Señor, muévete en favor de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo con toda bendición espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, será añadido. Oro, Dios, con todo mi corazón para que tú los bendigas, para que tú sanes su economía. Sana su economía, Señor. Sana su economía en el nombre de Jesús. Que sean libres. Devuélveles el gozo de la salvación. Pone la paz en sus corazones en el nombre de Jesús.